Me pareció un rendimiento muy alto para un primer partido. ¿Cómo lo vieron ustedes? Bien, al principio nos costó un poco, pero después con la charla del entretiempo nos acomodamos y pudimos meter los 4 goles para ya tener un pasito adentro y buscar a Chubut. El primer tiempo, la verdad que podrían haber hecho 3 o 4 goles y se quedaron. Digamos, faltó casi un poquito de definición, faltó No, no, esperamos, porque nos quedamos con la mente fría y para seguir avanzando y si no, y no quedarnos con ese mal resultado ahí. Grande, bueno, viene Chubut en el cruce para saber quién va a pasar a la próxima instancia, un rival importante. Por lo menos hicieron los 4 goles y igualaron, digamos, los goles que hizo Chubut. ¿Qué partido esperan? No, sinceramente, todos los partidos los salimos a buscar igual, al 100%, y sea el rival que sea, vamos a estar ahí para enfrentarlo y darlo todo para poder pasar. ¿Están conformes como están jugando? Pues la verdad que de afuera se ve hermoso, ¿eh? La verdad que están jugando, se nota un nivel alto, más allá que me imagino ayer no jugaron y estaban expectantes, ya habían jugado los otros, digamos, demostraron que bueno, para mostrar lo que hicieron el año pasado. Sinceramente estaba muy ansiosa por jugar, pero bueno, acá está todo lo reflejado con los profes. Siempre hablamos para poder sentirnos cómodos y la verdad tenemos un grupo re lindo y creemos que con este equipo podemos llegar muy lejos. Bueno, y están defendiendo el título, Carla, ¿no? Lo logrado el año pasado, las rivales las miran de otra manera, había rivales mirándolas, ¿no? Digamos, hay una consideración importante por lo que después del título de una. Sí, obviamente no estamos confiando en nada de eso, venimos a mantener ese título y siempre con toda la fuerza y con todo para mantenerlo. Ya la última, porque estuvo bueno también que pudieron ingresar todas hoy, Sí. ¿no? De alguna manera las titulares, pero también las chicas que no lo hacen habitualmente. Es que sí, realmente los cambios no se notan, no son notorios entre la que entre, sabemos que estamos al 100 y que si estamos cansadas, cualquier compañera que entre en el banco tiene las doble ganas de jugar y nada, por eso estamos todas.